Continúa la campaña El Valle se cuida en la calle, en su recorrido por los diferentes sectores de la ciudad. Desde muy temprano, los gestores ambientales y promotores culturales organizaron los elementos de bioseguridad para los transeúntes y conductores que circularon cerca a los centros comerciales y estaciones del MIO del norte de la ciudad, quienes agradecieron a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la entrega de los implementos. Le agradezco a la doctora Clara Luz y a sus funcionarios de la gobernación. Agradezco a la gobernadora por habernos entregado estos elementos para nuestra protección. Muchas gracias pues, por preocuparse por los que trabajamos en la calle, que estemos un poco más protegidos. Esta jornada estuvo acompañada por los funcionarios de la Secretaría de Cultura e INCIBA. Jonathan Velázquez, director de INCIBA, entregó a cada persona caretas, tapabocas y geles antibacteriales. Bueno, la Gobernación del Valle del Cauca, por medio de INCIBA y la Secretaría de Cultura, y liderado por nuestra gobernadora, la doctora Clara Roldán, estamos en un acto responsable por la ciudadanía y estamos entregando caretas y tapabocas, invitando a los caleños a hacer un cuidado responsable de la salud frente a esta pandemia. La campaña El Valle se cuida en la calle ha entregado a los vallecaucanos hasta ahora 50.000 caretas, 5.000 tapabocas y geles antibacteriales.